Bienvenido mi gente a un nuevo video de ZipOnline.com. Tengo aquí el iPhone X. Voy a hacer la prueba de carga inalámbrica. A ver en qué tiempo él se carga completamente. Para esta prueba voy a utilizar el cargador de Fast Charger. El RapPower es el mismo cargador que yo utilicé con el iPhone 8 Plus. Vamos a cronometrar el tiempo, a ver en qué tiempo se carga 100%. Voy a necesitar un reloj. Ahora es la 10 y bueno. Vamos a hacer esto con el teléfono. Está totalmente descargado. El teléfono está totalmente descargado. Vamos a ver qué tiempo dura para cargar completo. Son las 10 y 10. Vamos a ver. Ok. Ya está cargando. Ese tiempo dura. Bueno, ya pasan los primeros 30 minutos. Vamos a ver qué porcentaje tiene de batería el iPhone. El iPhone tiene de batería 17%. Vamos a venir dentro de 30 minutos más a ver cuál porcentaje tiene. Yo le tengo aquí, le tengo todo básicamente apagado. Como pueden mirar, así que regresemos en un momento. En 30 minutos vuelvo para ver cuánto más o menos va. Bueno, estamos aquí de nuevo y ya se cumplió la primera hora. Vamos a ver en qué porcentaje está el iPhone. El porcentaje ahora está en 34%, 35% en una hora. Vamos a dejarlo ahí, media hora más, a ver qué tanto aumenta. Bien, ya tenemos media hora más, o sea, ya pasó una hora y media. Vamos a ver en qué porcentaje está el iPhone. Está en 53%. Vamos a ver entonces en media hora más en qué porcentaje está. Ok, veamos ahora. Pasó media hora más. Vamos a ver. Todavía. Ahora el iPhone está en 70% de batería. Ya más o menos tienen la idea. Vamos a hacer los cálculos. Y vamos a ver en el qué tiempo estimado con los cálculos. Él debería llegar a 100%. Y es realmente lento. Bueno, esto es una demostración. Si les gusta el video, suscríbanse y compártanlo. Si usted piensa que le va a servir a alguien más, hasta la próxima.